esta exposición tiene un significado bastante importante por celebrar el mismísimo año de su centenario de su nacimiento, y Kurosawa es uno de los directores de cine más destacados de Japón, bueno, no solamente de Japón, sino en el mundo, ¿no? Abarca su trabajo como pintor, porque sobre todo Kurosawa empezó siendo un pintor que no logró realizarse, porque no aprobó el ingreso en la Escuela de Bellas Artes de Tokio, pero siguió pintando y en el año 43 se dio cuenta que lo que podía ser él es director de cine. Ya había, desde el 40, había trabajado con Yamamoto como ayudante y guionista, y después dijo, lo mío es director de cine. Hizo 31 obras maestras, se conocen todas sus películas de gran categoría, reconocidas no solo en Japón sino en Occidente, que fue el momento culminante de su reconocimiento el año 50, cuando ganó el Festival de Venecia. El 51 ganó, porque la hizo el 50, Rashomon, y en ese momento Kurosawa ya se hizo universal, se hizo un punto de referencia, y al final de su vida, debido a las dificultades que tenía para producir cine en su propio país, nadie es profeta en su tierra, tuvo que producir las 5 últimas películas fuera. Y lo que hizo es dibujar, hacer storyboards. Hizo más de 2.000 storyboards, recuperó su vocación de pintor frustrada. Las pensó, primero estaban en su mente las imágenes, las pintó, las dibujó, que las tenemos exhibimos aquí 120, y después las llevó a la pantalla, las filmó. Estas fueron las últimas películas. Las 6 últimos proyectos, digo 6 porque la sexta ya había muerto. Y uno de sus discípulos, Kei Kumai, la llevó a la pantalla siguiendo el espíritu de Kurosawa. Él ya nació con el cine sonoro, tenía muchas referencias mudas porque su hermano era explicador de películas mudas, muy famoso, además en una depresión tuvo y se suicidó, y eso le afectó mucho a Kurosawa, ¿no? Bueno, tanto es así que cuando él hizo cine sonoro, su estética ceremoniosa, rigurosa, influida por el budismo zen y tal, en el fondo tiene algo de estatismo, el estatismo que tiene ese mundo oriental. Después cogió el dinamismo de las batallas de la épica, pero influido sobre todo por Shakespeare y toda la tradición épica europea, ¿no? De tradición. Y al final lo que hizo es volver a plasmar en forma estática, plástica, los dibujos que después llevaría en dinamismo a la pantalla. Kurosawa tenía, han establecido un estilo bastante bueno, especial, como ya saliendo de todo el barrio, o sea, territorio de Japón, sino mirando hacia, bueno, su punto de vista quizás era muy global, ¿no? Desde de aquella época.
y que yo creo que aunque se trataba de los temas de samuráis, los siete samuráis conocemos muy bien, pero yo creo que el tema que él siempre enfocaba era amor humano o de amor humano, y yo creo que eso transmitía a todo el mundo a través de, y también con transmitir ese mensaje a través de samuráis o de temas japoneses ha llamado mucha atención al público. Creo que consiguió sintetizar la cultura occidental y la oriental en un único arte que él llamaba universal. El cine es universal.